Irene. How are you? Good evening. How are you? Good evening. Thanks. Hello, good evening. Okay. Today we're going to start with the questions, porque ya el día de ayer las dejamos para el final y ya no nos quedó tiempo. So we're going to start with the questions. If you have something that would you need help about the platform. So now is the time. We don't have questions. No. ¿Terminaron ya la plataforma? Yes. Yes, teacher. ¿Hicieron el midterm? ¿Cómo les fue con Yes, el teacher. midterm? Arriba del 80. Yes. Excelente. Necesitar el zapato para jugar. Okay, ayer alguien había dicho que tenía una consulta. No sé si todavía tienen. Ok, Dalia. Dalia, Jacqueline. So no questions. We can move on to the next topic. Okay, let's check the attendance. Alejandro José. No here. Okay, today is the last class of the week, remember. Tomorrow we don't have classes. Ana Consuelo. Ana María Villatoro. Elsa Cecilia. Present. Okay. Gabriela Carolina. Present. Great. Garia Donay. Glenda Elizabeth. Grisa Leonor. Present. Okay. Henry Oswaldo. Hilda de Los Ángeles. Present teacher. Okay. Idalia del Carmen. Okay, Mauricio. Y bueno, Idalia y Jacqueline, que están enfermos. José Audis.
No here. Answering Janira. Present. Okay. Catherine Andrea. Present, teacher. Okay. Mire, disculpe una consulta, no sé si me escucha bien. Esa es una y dos. Fíjese que yo he tenido muchos problemas para responder las preguntas usando el verbo to be. No sé si es posible en alguna forma hacer una pequeña retroalimentación, porque yo sé que quizás mis otras compañeras ya van bien con el tema, pero yo no sé qué me pasa, que me ha costado muchísimo contestarlo. Uno, porque en algunas han pedido como en contractado y yo no lograba identificar en qué momento se usaba en contracción. Y dos, no sé por qué, pero sí que me ha costado usar mucho el verbo to be en las respuestas. ¿Es posible que podamos ver de una forma breve el tema? Yes, este Okay. día podemos hacer eso, podemos hacer como un review, un general review, ya que la section 3 ya vimos, digamos, que todos los temas que teníamos que ver. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un review, si tienen preguntas, si creen que hay algo que necesitamos reforzar, podemos verlo hoy. Así que sí, Catherine, Perfecto. hoy podemos hacer eso. Gracias, teacher. Yes, Catherine Aviles. Hello, teacher. Hello. Mire, tengo un problema, no me deja iniciar con mi perfil, me da error. Yes, and what's your name? Ahorita, pero le dije a Katy que me prestara ahorita el teléfono para conectarme, porque no me deja. Henry, no. Al menos para reportar lo que me está dando error. Me dice, no se encontró ninguna reunión y es el mismo enlace que estoy ocupando. Okay. I think it's Henry, teacher. Yes, yes, right. Present. It sounds weird when I read the name and when I listen to the voice, I was like, what is happening? But okay, el problema es que no le va a tomar la asistencia a Henry. Ya reportó en el grupo para que le ayude soporte. Ahorita estoy intentando conectarme, pero no me deja. Y ya me conecté con el teléfono en otras ocasiones, pero no sé por qué hoy no me está dejando. 8, 13. Si no, ya me voy a conectar yo en la compu y que se quede él con mi teléfono, a ver si le puede, ¿cómo con la se tablet, llama? Me voy a conectar con la tablet. Ajá, ya vamos a ver si con otro, si lo deja. Ok. Sí, porque el problema es que si entra con el perfil de alguien más, va a tomar la asistencia de esa persona, no la suya, Henry. Entonces le va a contar como inasistencia. Ese sería el problema. Porque, o sea, entonces intenten y reporten en el grupo para que alguien de soporte les pueda ayudar. Ok, gracias. Entonces están del mismo ahorita, Catherine y Henry. Sí, ahorita sí, pero ya voy a abrir sesión nuevamente yo en mi compu y ahorita le voy a cambiar el nombre al del teléfono para que se quede con el de Henry. Y si él se llega a conectar o logra poderse conectar de la tablet o algo así, pues ya quitaría yo el mío con nombre de él. Ok. Grisia Elizabeth. Present. Ok. Ana María, María Ana de Jesús. Present. Great. María Cristina. María Cristina, no. Marilyn Ruby. Present. Excellent. Marvin. Present. Mauricio. Present, teacher. Okay.
Minor. Nubia Araceli. Present. Okay. Nubia Beatriz. Present, Miss. Okay. Reina Inés. Reina. Estefanía Alejandra. Tatiana Michelle. Present. Ah, okay, Henry, ahora sí. Sí, estoy viendo que la clave que mandaron ahí al grupo está mala. Ok. Y salimos a recreo en eso, ¿va? Y cuando regresamos del recreo, vi que estábamos en la esquina llorando. Stephanie, Alejandra, ¿no? Tatiana, Michelle. Present. Pero ajá. Ok, Tatiana. Y el que usted. María Cristina. Sí. José Audis. Sí. Henry, hasta aquí. Brenda Elizabeth. Gary Adonai. Ana Consuelo y Alejandro José. ¿No? Gary por ahí lo vi, pero... ¿O no? Gary Adonai. No. Yes, Henry. Ya publiqué en el grupo la clave correcta porque al parecer la que han compartido está mala. Okay. Ah, es 8, 8, 6, 2, 3, le pusieron un les faltó un número, ¿verdad? 2, 3, aparentemente. Uh-huh. Ok, thank you. Era ver, copiaba y como la dejaba ir, entonces yo dije, qué raro, copió mal, dije, y ingresando la patita, igual. Ok. Muy bien, entonces vamos a hacer primero el repaso del verb to be. Ok, vamos a hacerlo primero con hagamos let's do some exercise that I brought. Okay, this is muy bien, lo importante del verb to be o lo principal es que podamos reconocer cuál es el subject. Al nosotros reconocer el subject, eso nos va a guiar para la forma del verb to be correcta, la que corresponde. Entonces, recordemos cuáles son las tres formas del verb to be. Is are. Are, is, and? Am. Ok. Entonces, that's the principle. That's the principle. Oh, ok, Stephanie. Ana María and Stephanie.
Okay. Entonces, teníamos los pronouns. Okay, y decíamos que tenemos tres formas para primera persona. Am, y nos quedaría I am. Segunda persona del singular, you are. Aunque este aplicaría para singular y plural. Puede ser you, una persona, o you as a group. Like many people or several people. Entonces, tenemos he, tercera persona del singular, he, she, he para él, ella, y eso. Para ese sería is. And then we have plural, we are, and they are. Okay, esas serían las de positive. Luego tenemos las contracciones. Okay, I'm, you're, his, she's, it's, we're, there. Y tenemos la forma negativa que siempre vamos a poner subject, verb to be, plus not. Entonces vamos a agregar al final el not. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. And the negative contraction. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, and they're not. Okay. Luego. Well, these are questions. Y aquí teníamos los ejercicios que estuvimos desarrollando. Entonces, dice que podemos usar verb to be in positive, in negative, or question form. Okay. Dijimos que para las questions íbamos a invertir el orden, ¿verdad? No íbamos a empezar con el sujeto, sino que íbamos a empezar con el verbo. Am I a teacher? Are you a student? Is she your best friend? Are we classmates? Are they good guys? Okay, entonces, eso sería como in general. Veamos, por ejemplo, the class. Okay, the class. Catherine, Andrea, ¿cómo, qué verb to be correspondería acá? Are, que estamos hablando, the class as a whole, sí, como ahí se tomaría como un todo. Is, the class is big, correct. Veamos con Sally. Sally, is my sister. Sally is my sister. Okay, and vamos a ver, I, esta la tercera. I am from Spain. I am from Spain. Okay, entonces veamos ahora los ejercicios de la plataforma. Yo creo que probablemente también han tenido problemas con the contraction form. ¿Cuáles eran específicamente qué ejercicios eran con los que tuvo problemas en el middle term o en la section 2? Fíjense que justamente fueron en preguntas, porque a mí como que me cuesta aplicarlo en preguntas. Hay una parte, no me recuerdo si es la 3.4, que habla de que si Laura, que la familia de Laura vive en Italia y que no, que te... Reino Unido originalmente, del lenguaje, y ahí aparece no, guioncito not, y de ahí English. Entonces no supe si era it, lo puse de todas las formas,
pues no lo pude contestar. Creo que es en esta, justo que está en esta pantalla que se está pasando, pero más abajo. Sí, aquí está, la de Laura. Entonces, para preguntas, iniciaríamos con el verb to be. Okay, is Laura from the US? Okay, no. Y aquí quizás no le había puesto la contracción. Yo les decía que podían, digamos, ver cuándo iban a hacer la forma contractada si en la siguiente parte hay una contracción. Entonces, si continúa de esta forma, es muy probable que en la primera oración también esté así, en forma contractada. Y de hecho, en el inglés, la mayoría de veces se escribe with contraction, la mayoría. Entonces, es raro que se utilice la forma larga. Entonces sería, no, she's not. She's from the UK. Luego volvemos a la pregunta, siempre con is, porque seguimos hablando de Laura. Is she from London? Y recuerden, en la plataforma le cuentan también si utiliza mayúscula, si está utilizando el apóstrofe correctamente. Entonces, si ven, el apóstrofe se parece a la tilde. Pero la tilde tiene la inclinación y el apóstrofe es rectecito. Entonces tienen que ver que de verdad sea el apóstrofe y no sea la tilde, porque si no ahí también se la va a tomar mal. Okay, then we have, is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Y luego ya pasamos a hablar de sus padres. They are not from the UK originally. Okay, they are not. Tenemos forma negativa. Okay, and is Laura's first language Italian? Okay. Y luego tenemos no, it's not. Como es respuesta, y siempre empezamos, el it nos haría referencia al language, al italiano, ¿verdad? No, it is not. O la forma contractada, como está en este caso, no, it's not. ¿Okay? Y luego volvemos, confirmamos, it's. El que sí es, ¿verdad? It's English. Okay, it's English. And no sé si hay otros ejercicios del verb to be que podamos revisar en el middle term. O no sé si por acá tiene dudas específicas, Catherine. De hecho, fíjense que ya vi, mi mayor error fue que yo en la pregunta de dónde son, o mejor dicho, en la afirmación, que son de Reino Unido originalmente, yo la tomaba como ella. Entonces yo ponía, y she, ahí fue donde yo no logré entender la pregunta. Realmente ahí sí fallé, realmente en la comprensión de lectura. Ok. Y la otra parte que me costó fue ya directamente en el examen. Igual solo son en dos preguntas. Donde está, excuse me, are you Miss Brown? Y no, I'm not. Entonces, las otras dos, no sé por qué tampoco logro identificar cuál es la parte o el verbo que me falta, porque ya le puse... por ejemplo, él está ahí, ¿verdad? Entiendo que over here es como allá, está allá. Entonces le puse he is over there. Entonces no supe si estaba mal, si yo no lo entendí bien. This one, right? Excuse me. Yes, yes. Okay, aquí. Excuse me. ¿Cuál pondríamos acá? Are. Are you Mrs.
Mrs. Brown, they know. I'm not. Okay. He is, ah, she is, ¿verdad? Porque estamos hablando de Mrs. Mrs. Ajá. She's over here. Okay. She is over there. No sé si le estaba poniendo como he y quizás por eso. Okay. Sí, Mister, justamente. Mr. Sí. Es para masculino. Mr. Como el de Mr. Donut, valga el comercial que estamos en septiembre. This is Mrs. Mrs. Okay, ese sería para el femenino. Sí, eso es. She is over there. My name is Nicole Parker. Y luego confirma que estamos hablando de femenino because the name is Nicole. Okay. Yes. Me ve usted si al poner she is le sale porque yo intenté poner she is y no me salía. Hay que ponerlo con apóstrofe y a mí sí me cuesta poner el apóstrofe. Tengo que andar buscando donde copié un apóstrofe para poder colocárselo para que me lo acepte, porque bien, okay. Creo que están como predeterminadas las respuestas, porque si uno le pone she is, over here, está diciendo que sí es correcto, pero creo que lo quieren que vaya con el apóstrofe esa. Pero yes. A usted le corre, pues así, okay. Porque a mí no me corrió con she is. Hagamos la última. Oh, I'm sorry. Well. Where it? Nice to meet you. It is. Nice to meet you. Okay. It is or it's. Bueno, probemos hasta así. Nice to meet you too. Yes. Pues sí lo acepto. Sí, a mí cuando lo ponía no me lo he probado, Miss. ¿El cuál? Bien raro porque a mí con así con cheese no me lo agarraba. Y lo, puso, hasta en, que lo tuve, puso en mayúscula. Sí, lo puse en mayúscula. Al final tuve que ponerle, ¿cómo se llama? Ah, pero si no le dan mostrar respuestas. Porque estaba cuando todas le salen. No, no, es que cuando todas le salen web, usted puede comprobar aquí y ahí le salen las alternativas de cómo colocarla. Pero cuando ya ha contestado todo correcto, ¿no? Okay. Pero sí, a mí no me parecía así, así como a usted. Okay. Muy bien, ¿qué otro ejercicio podemos hacer del middle term? No more. Yo en esa en general me fue que tuve más duda. Okay, then we have, vaya, veamos, es, yes, Henry. Una pregunta, teacher, hay un ejercicio donde hay que grabarse diciendo números, pero no especifica exactamente cuántos números. ¿Cuál es exactamente? Sí, Henry, porque ese no lo vi yo, cuál era el de hacer números. Ahí sí no lo encontré. Fíjese que en el teléfono me sale distinto. No sabría decirlo. Porque yo entiendo, Miss, que todo este es el examen. El mido. Yo llegué hasta donde me salió, porque me salió la unidad 4 ya. Pero sí no encontré ninguna parte donde tenía que decir algo hablado. Yes. Permítame. A ver. No, solo tienen un listening. El primero es un listening. Luego tienen complete the conversation. Complete the conversation. Check the correct response. Complete. Prepositions, complete the conversation, yes, se habrá adelantado, Henry, o de los anteriores, no, tampoco, probably,
Porque si es de los números sí los vimos en la section 2. Sí, porque ahí va la section 4. Aquí Perdón, creo de que la le... ¿De la? Es de entonces del Where are you from? El del el que dice preguntas 3. El 3.6. 3. Ah, section 3. Bye. Three point six. Esperemos que no carga. Eso me pasa bien seguido y en ocasiones me da este error. Ahí va. 3.6. No me sale 3.5. Syllable stress, but it's a video. And the discussion. Numbers. No me sale. Al terminar el video, creo que de la 3.6, si no mal recuerdo, dice que debemos de enviar un audio. Ah. But you have to upload here, I think. You can use an app to record yourself and then you can send the video. O no quiere trabajar la plataforma. No, oh, I have bad connection. Hi everyone. In this class you'll learn stress 60. If you hear all the numbers starting at 13, number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Hi, yes. Everyone. You have to record yourself saying all the numbers. Okay, diciendo los números que están acá. Y dice que ahí le menciona el... la app. In this class, you'll learn... I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. Record yourself on bookru.com. Bookaroo. Pero hay otros también que pueden utilizar. Even TikTok. Ah. No, if you have another app to record yourself, could be this one, Bookaroo. Pero I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation. And ahí está. Oops. Bookaroo.com. Pero también hay otras apps que pueden usar y suben, dice, el link. Si no pueden subir el link here, que por cierto nadie lo ha subido. You can send the link on WhatsApp or to my private. En privado, si no quiere compartirlo with the world. If you don't want to be famous.
Okay, pero la Fíjense que, idea. perdón, fíjense que en la sección 1 hicimos algo así, pero diciendo nuestro nombre, deletreándolo. Eso lo hicimos en clase también, here. But, yes. O sea, digamos que esas extra practice no se las toman como parte del puntaje, but it's good for you to practice. And if you send me the recording, I can check pronunciation and I can say you have to or you need to change this pronunciation or you can say it list and like this, like make your suggestions. So if you want, you can send me. You can record yourself and you can send me the recorder or the link. Okay? Okay, Mariano. Muy bien, del middle term, ¿algo más que sientan que con lo que hayan tenido dificultad? Ayer nos hizo falta este ejercicio de los adjectives que estuvimos viendo. Jess, ¿alguien iba a preguntar? No, se me activó el micrófono. Ah, ok. Entonces, hagamos este ejercicio que es de los adjectives. O, si no, let me try something. Ok, voy a ver si les puedo mandar una live worksheet para que la hagan y practiquen. Okay. De lo que vimos ayer de los adjectives, hicieron, no les quedó tarea, no les dejé tarea. De hacer oraciones. I remember, yes, I remember something. No. Entonces, así no, teacher. Y me acuerdo que las hicimos, hicimos las prácticas en clase, but for homework, no. Okay. So let's try something with adjectives para ver si es cierto que se les quedaron. Okay, tell me some positive adjectives to describe personality. Positive adjectives to describe personality. I'm talkative. Talkative, okay. What else? Intelligent. Intelligent, okay. Tell me more. Funny. Beautiful. Beautiful, okay. Oh, sure. Which one? Short, short for personality. Bajito. Personality. Serious. Positives. Ahorita estamos con positive. Pretty. Pretty, very muy bien.
Very funny. Okay, it's the same. I'm cute. Cute, muy bien, cute. Okay, now tell me some negatives. Negatives, adjectives. Ay, Dios. Bye. Ya encontré uno. Vamos a hacer. Vale. ¿Quiénes ya han jugado en Kahoot? ¿Qué, perdón, teacher? ¿Kahoot? ¿Ya han usado Kahoot? No. ¿Did you play? Vale, muy bien. Vamos a hacer un. It's like a questionnaire, but it's dynamic. Entonces, van a salir unas preguntas. Lo ideal es que entren de dos dispositivos. Si no tienen dos dispositivos, pues pueden usar el mismo, no problem. Pero van a tener que estar cambiando pantallas. Porque en la pantalla de Zoom les va a salir la pregunta con las opciones. But in your other device, en el otro dispositivo, les va a salir, digamos, el color que corresponde para las respuestas. Entonces usted solo va a seleccionar el color o la figura que corresponde a la respuesta. Vamos a mandar el link donde nos tenemos que meter. Yes, que corresponde a la respuesta. Pueden entrar a kahoot.it y ingresan el PIN. Pueden escanear el código QR o si no, aquí ahorita les comparto el link. Pueden entrar con cualquiera de esas formas. Excelente, Alejandro. Okay, so enter. Enter to the game. Pueden entrar a kahoot.it, luego sí, poner okay. Pin, or... No, es más fácil copiar el ¿cómo se llama? El QR. Código. Ah, okay. Okay, Alejandro, ready. ¿Quién es 3-3-2-1-1-4? Hey, Henry. Who is missing? Okay, Tatiana. You look so pretty, Tatiana. Nombre. Who is missing? Okay, we have Catherine, Jacqueline, Gabriela. Okay. ¿Quién es 3-3-2-1-1-4? ¿Quién es? Okay, ready. Vale, vamos a hacer la prueba con el primero. Hey, Marilyn, se nos había quedado Marilyn. Okay, everybody ready. Ahí está Nubia también. Okay. Vaya, recuerde, las preguntas y las opciones las van a ver aquí en Zoom. Y en el dispositivo del desde el que entraron, ahí les aparecen los colores y las figuras para que seleccione de acuerdo a la respuesta que corresponde. Vale.
Vamos a hacer la primera prueba. Ah, sorry. This in Portuguese. We don't speak Portuguese, teacher. Yes. Sorry. Only one good. Only one correct. Vaya. Esa era la prueba. Ah. Les mide velocidad. Se congeló la pantalla. Les mide, entre más rápido contesten, más puntaje van a tener. Bueno, vamos a salir entonces, voy a buscar otro. A ver. Sorry. Yo sé que ya están listos con todos los poderes. Yes. Spanish, no. Y ese se veía bueno, vaya, veamos este. No, este está en ruso. Vamos a cambiar el language. Me vuelve a salir este, but I don't know why. Yes, this is not English. Okay, vamos a esto. Eso. Ya veo quién puede portugués. Obvio. Same procedure, mismo procedimiento. Al link. Wow, Alejandro. Mandeli. Ahí está, ahí está. Me gustaba más mi cuadro. Ah, Mauricio was there. Okay. Hurry up, hurry up.
We only have 9 minutes. Vale, vamos a iniciar porque si no, no vamos a lograr terminar. Okay, she has long blonde hair, short red hair, long curly hair, short pink hair. Okay, time's up. Yes, long blonde hair. Let's see. Okay, Catherine Garcia in first place. Gabriela, Nubia Araceli, and Crisia. Okay, next. Sí, casi quiebro mi teléfono dándole al rojo y nunca me lo apuntó. What does she look like? She is short and thin. She is tall and thin. She is short and fat. She is tall and fat. Three seconds. And you have to be fast, porque si no se les acaba el tiempo. You have to think and answer fast. Okay, she is tall and thin. Okay, Crisia. Crisia, then we have 3-3, Catherine Garcia and Gabriela. Does she have curly brown hair? I just no question. Yes, she has curly brown hair. No, she has curly red hair. No, she has a straight black hair. Yes, she has blonde hair. Okay, yes, no, she has a straight black hair. Okay, Crisia is on fire, Catherine Garcia, Gabriela, and Nubia Rivas. He has short red hair, long blonde hair, long blue hair, short brown hair. Teacher, a mí no me funciona, ya intenté mucho y no nada. Está desde el teléfono. Está desde el teléfono, Grisel. No, no, desde la compu, pero no me entra. Me entra, me entró la primera vez, pero se congeló y ya no pasó nada. Luego, ok. Y me sacó y ya no pude entrar. Ok. ¿Qué, Crisia, Gabriela, Catherine García y Nubia Araceli? Does he have curly pink hair? Okay, no, he has curly red hair. Okay. Okay, Crisia, excellent. Has a streak with 5 correct answers. What does he look like? He has blonde hair. He has a mustache. He has a beard. He has long hair. Okay, yes, correct. ¿De dónde long hair? ¿Quién me puso long hair?
Okay, Crisia, continue in the first place. Gabriela and Nubia Araceli. What does he have? He has a beard, he has a mustache, he has long hair, he has long hair. Okay, 2, 1, and time's up. Yes. Blonde hair. He's not blonde. Okay, nadie le puede quitar el puesto a Cristia. Henry, where are you? Ahí va Henry. On the fourth place. Va subiendo, va subiendo. Vamos, todavía hay chance, Henry. What are they like? They are shy, they are lazy, they are hardworking, they are serious. Hey. Personality. They are hardworking. Yes, they are hardworking, correct. Teacher, prefiero en la aplicación no me salía así, solo me salían los cuadros de colores. Y pregunta, ajá, no me salió ninguna pregunta, yo solo apreté el, ¿qué me vino, primo? Tienen que apretar el color correcto. Pero sí. No me salía ninguna pregunta. No, esa la ven aquí en Zoom. She's young, old. Elderly, middle age. No lo hemos visto, pero. Okay, young and old are opposites, right? For example, young is someone of 20, 25. Old, someone of 80, 70. Okay, no, old sería. Like 60, until 60. And elderly will be from 60 to 100. Ese sería elderly. Los que ya tienen canitas, que ya están retirados, those are elderly. And the middle age, like us. Ah, no, you are young. I'm middle age. Okay, like 30, 40, that's middle age. Okay. Okay, Nubia, excellent. The last one. He is bald, thin, tall, short. He's Voldemort. Okay, bald. Yes, correct. Okay, we don't have more time to finish the game. You can continue playing if you want. Because we are running out of time. Is she tall? Just a question. Yes, she's tall. No, she's medium height. No, she's short. No, she's fairly short. You know, she's medium, medium high. Esa sí la vimos. No, pero la foto miente. Yo la vi a alta. He is hardworking, kind, lazy, or shy. Justin. Hurry up, hurry up. Okay, lazy, because he's sleeping. Is he rude? No, he's polite,
No, she's lazy. He is lazy. No, he's shy. Yes, he is rude. Esa sí la vimos también. Hurry up, hurry up. Okay, no, he's polite. Que se está tomando el tiempo para tomarse una selfie. She is kind, shy, polite, rude. Hurry up, hurry up, hurry up. We almost finished. Okay. Yes. And the last one. Are they rude? Same. Okay, no, they are kind. No, they are shy. No, they are lazy. Yes, they are rude. Okay, hurry up, hurry up, hurry up. The last one, last opportunity. Okay. No, they are kind. Vamos a ver the winners. Third place. Nubia. Second place, Crisia. And first place, Gabriela. Excellent. Great job. Muy bien, por ahí teníamos unos... unos adjectives que no los habíamos visto, but you did well. Excellent. Alejandro, are you here? Gary, Glenda. Digan present. Si no, lo voy a poner en asistencia. Glenda, no. Alejandro here, present. Alejandro, okay. Jose Audis. María Cristina. Audis. Ah, okay. Audis. María Cristina. Present. Reina. No. Okay, present. So then. Sí está. Where are you? Ah, ya la vi. Okay. So that's all for today. Remember, tomorrow no classes. We will see you until Monday. Okay, until Monday. Okay, see you on Monday. Have a nice weekend. Bye-bye. Bye. 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 Bye.